Bueno, bien, debido a que el jueves pasado, o sea, el jueves no pude subir el video de el debut de Mateo Apolonio, de tan solo 14 años y 15 días, este video tendría que corresponder al jueves y después voy a grabar el del viernes. Así que vamos a comenzar. A todo o nada, Guido Casca también es ventrílocuo. Vamos a darle. Es lo, ¿me haces el favor? ¿Me lo tenés? Ahí está, gracias. Ahí está, eso. Él va a negociar. Él o otro amigo, no sabemos, pero él lo vamos a negociar seguro. ¿Puede ser? Bueno. Pero el juego de magia es una creación mía. Pero él, no entiendo. Sí. ¿Vos vendés el muñeco? No, no, vendo la taza. Vendo el efecto de magia que creé yo y él lo va a negociar. Él va a negociar el precio. ¿Pero vos sos tipo Chasman? Yo soy ventrílocuo e ilusionista, sí. Ah, por eso. Sí. ¡Ventrílocuo e ilusionista! Igual la que tiene que hablar es ella, si tiene el muñeco. A ver, hacelo. Capaz que puede hablar ella. A ver, así hablarlo a él. A ella lo puedo hacer hablar. Se puede hacer hablar. A ver, hacelo hablar. Yo te toco así, mueves la boca así. ¡Cualquiera! A ver. ¡Ay! ¡Pará, Guido! ¡Cualquiera ya! Ya sé. Ah, todo bien. Todo lindo. A ver, mostrala a ella nada más. A ver si sale el efecto. No. Esperá, a ver, movemos. A ver, mostrala. Es malísimo. Ahí. Y a ver, hace el efecto. Hola. Es malísimo. Sí, es negri. Pero te gusta, te gusta. La hacés con una voz revisión. Con una voz toda. Tengo otra voz, pero es con un caballero, así que no. No, lo que no me animas solo. Haceme a mí, me gusta, haceme a mí. Vos tocame y yo. ¿Qué te pareció? Sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Ahí está, esa. A ver, hace de nuevo. A ver. Sí, muy bueno. Bueno, está bien, está bien. No era para vos, pero bueno, vos me insististe, ¿eh? No, salió. No salió. Yo estoy haciendo mal con él. Alguno de los dos le está. Alguno de los dos. ¿Es que no habló? No. Claro, no hablaste. Me hiciste. Sí, medio de Zambacte. Bueno, ¿te hago el juego de magia, ¿te parece? Ah, estás a punto. Bueno. Ya me querés. Me quiere limpiar. Puede ser. No, pero yo porque le estoy molestando con cosas. Dale. ¿Qué me vendés? Es un efecto de magia que inventé yo. Sí. ¿Te parece? ¿Puede ser? Decime. ¿Te puedo hacer un juego rápido? ¿Pero qué me vendés? No, yo quiero lo que me vendés. En realidad. Esta taza con esto, así. A ver, bueno, y a ver, vendés. ¿Cuánto está la taza? Esta taza. Pero déjame que te lo haga primero. Déjame que te lo haga el efecto, ¿puede ser? ¿Pero qué? ¿De la taza? Sí, sí. Pero no te enojes. No me enojo. Yo porque saco para ver lo que me vas a vender. Es la taza. Y bueno. Pero tiene una sorpresa. Ah, ¿la taza no es una taza común? No, tiene una sorpresa. ¿Pero no es la que se calienta? Algo así. Me trajeron la que se calienta. Algo así. A ver. ¿Puede ser? Algo parecido, amigo. Perdóname. ¿Algo estoy haciendo malo yo o algo está? Pero yo quiero saber cuánto vale la taza. Ahora lo decimos. Ahora lo. Y además. Lo dice el muñeco, ¿te parece? A ver, que diga el muñeco. ¿Cuánto vale la taza? No sé, yo me pongo medio chispirita, pero para el precio. Está medio pelotudo, amigo. Si no mueve, ahí está, eso. ¿Cuánto? No sé, sí, ahora arreglamos. Ella no te mueve la cabeza. Yo porque quiero que rete a otro. Pero esperá, ¿y la taza cuánto vale? Y vamos a arrancar, déjame que te lo haga y. Ok, dale, bueno, hacelo. Pero te lo hago porque si no, más o menos. Decime. No voy a decir nada. No, olvídate, no me hagas nada. No, mucho, ¿no? Sí. Está muy linda la rubia. Muy linda. Pero él me lo dice así porque en realidad lo que me quiere hacer es el truco. No le importa venderme. No, sí, te lo vendo. ¿Sí? Sí, te lo vendo, lo arreglamos. Pero, ¿qué vas a hacer? El efecto de la taza. ¿A verlo? Bien. Cartas de póker, ¿las ves? Sí, sí. Bien, rojas y negras. Hagamos algo. Yo un truco lo que vas. Un efecto, con la taza. Ok. Bien. Yo soy como en el. ¿Viste? Cuando hay una fiesta de 15 y sube un papá que le caga todos los trucos al coso. ¡Uno! Le hacen, ¿viste? Que le hacen subir a uno y no le ayudan nada. Disculpame. No, dale. No, todo bien. Desde que tengo el Deco 4K con tecnología de Android TV de Telecentro, no me puedo mover. O sea, me puedo mover, pero. El efecto es un juego que creé yo. ¡Vamos bien sin publicidad! Y te lo explico finalizado algún juego. Dale. Finalizado el bloque, te lo explico. ¿Te parece? Dale. Bien. Hagamos algo. Yo voy a pasar cartas y decís alto cuando quieras. Dale. Alto. ¿Ahí? ¿Te parece? Sí. Ni una más ni una menos. Tenela, no la mires, por favor. No la mires. No la mires. Decíamos que la carta puede ser roja o negra, ¿ves? Sí. Pero yo sé que la tuya es la carta X. Mirá. Sí. La miro. ¿Es la carta X? Sí. Mostrársela a todos, ¿ves? Mirá. La carta X. No, ya es importante. ¿Cómo supo que era la que elegí yo? Pero vamos de nuevo. Hagamos algo. Esta carta la vamos a dejar aquí. Es de uva. Y me vas a ayudar nuevamente. Y la taza va a participar. Si el locutor no se sorprende donde hay que sorprenderse, yo también me pierdo. Es que. La sacó, la hizo parar y me dijo la X. Y era la X. ¿Y ahora? Son todas X. Ahora, va. Decime alto cuando quieras, dale. Qué locutor bravo. Decime alto. Alto. Ahí, tómala.
No sabemos cuál es la carta. Mírala, por favor, mírala. La sí. carta puede ser roja o negra. Sí. Pero yo sé que es roja. Sí. ¿Es roja? Sí. Y mira, es lo único. Mira, es la única roja porque todas las demás son negras. Hermoso. ¿Y, cuál es la mía? El 2 de corazones, ¿puede ser? Sí, perfecto. ¿Y la carta? Pará. ¿Ahora puedo brindar, tomar un café con vos? Sí. Bien, permiso. Voy a tomar un cafecito. A ver qué va a hacer. Con agua caliente. Y ahora se tiene que poner para... No le quiero decir el final del coso. Pero... No me digas que ahí se pone... Ay, pero, bueno, pero yo ya sé la... Ahí, a ver. Ahí tiene que... ¡Ahí está! ¡Mirá, mirá! Ahí. ¿Va pasando? El 2 de corazones. ¿Siempre que yo caliente la taza se va a hacer el 2 de corazones? O la carta elegida. Yo te lo voy a explicar después. Después loco te lo explico. Ah, ¿yo puedo hacer que se ponga cualquier carta? Sí. ¡Ah, pará! ¡Subió de precio! ¡Pará! ¿En serio? Algo así. Estamos hablando justo de que no podemos hablar del corte. No, por eso, porque algo me quería decir. Pero pará. ¿Cómo es? ¿En la taza? La taza y el efecto este es una creación mía. Una creación mía. Yo te lo explico con el secreto y la taza. O sea, pará. Por eso, pero ¿yo puedo cambiar de carta o siempre voy a tener que elegir el 2 de corazón? No, puedes cambiar de carta, pero eso te lo tenés que explicar en secreto al oído. ¿Por qué? Y porque en el aire no. Imagínate si. Ah, los magos no pueden decir. La ley número uno es nunca revelar un secreto. No, ¿sabés que a mí me pasó eso? ¿Qué te pasó? En Grande Pa, cuando yo hacía teatro en Grande Pa, compartía el camarín con un mago. Y estábamos arriba de todo. Y había un mago en el medio de la obra. Pero no me interesa, Grande Pa, Guido. Necesitamos saber si te va a vender o no te va a vender el truco de magia. De Grande Pa en el Broadway. Y el tipo tenía que preparar los trucos. Claro. Y entonces, como yo me habían mandado arriba de todo con el camarín, compartíamos. Cada vez que escondía la paloma, porque no le podía ver. El único truco que adiviné, no voy a decir más nada. Que le pude saber, porque después de toda una temporada le pedía, pero decime uno. O sea, me parecía muy raro, pero los magos no dicen los trucos. ¿Y el mago enmascarado? Y el mago enmascarado reveló varias. Pero son cosas viejas, no sirven ya. Son cosas... Le daba bronca lo del mago enmascarado. Sí, los magos, a mí no, porque son cosas muy antiguas, ya no se usan. ¿Qué bronca le de... Claro, pero que no es una ley, es una cosa, es un código. Es un código, digamos. ¿Y el mago enmascarado lo rompió? Sí, le pusieron ahí unos buenos pesos, dólares más que nada, y lo rompió, sí. Pero qué hijo de... Y vos, ¿qué vas? Claro, porque no se puede contar. De hecho, yo sé uno que lo sé de ahí y no lo puedo contar. O lo puedo contar, yo sí. Si querés contarlo, te lo cuento y a ver, te lo cuento y decime a ver si se puede contar el truco que yo sé. A ver, dale. Uy, ¿cuál será? Pongo a cargar porque... No, son cosas muy viejas, ya no se usa eso, se usa otro sistema. ¿Mi truco? Sí, lamentablemente, imagínate la tecnología toda. ¿No se hace más así con la jarra? No, hay otro sistema. Te lo tiró abajo. Era el único, además en todas las reuniones yo sentía que tenía un poder. El de la jarra con el diario, sé cómo se hace. No. ¿Y cómo se hace? ¿Velázquez sabe? ¿Cómo lo haces vos? No es una bolsa. No lo sabe. No, pasa que la realidad es que hay miles de... O sea, vos tirás el agua y parece que cae en el diario, pero no cae. No lo voy a decir porque no voy a romper bueno, el... Bueno, muy bien. En realidad yo tengo muy Academia bien. De Magia. Ah, al locutor no le importa nada. Te lo pide y después te dice, bueno, muy bien. Imagínate. ¿Pero qué está? Está en una reposera con 10 pepas el locutor y comiendo. Es como... No, imagínate, Guido, yo tengo una Academia de Magia. Y los chicos lo primero que le digo es no enseñen un truco de magia. Le tengo a Jean Rodríguez. Pero pará, vos me podés contar cómo se cambia. Terminado el bloque, a vos solo se te lo llevas así, porque en realidad lo que te estoy vendiendo es el secreto. Bueno, me gusta, pero cambia. Yo te explico el secreto, sí. Te explico el secreto, quédate tranquilo. Vamos a hacer una buena negociación. Para que tengo una basura. ¿Cuánto está la taza? Pará, disculpa. No, me vas a hacer otro truco. No. Para que tengo... Este, yo soy Emanuel de la Cruz, ¿ves? De la Cruz. Sí. Sí, acá tengo una... Pará. Purita, discúlpame, ahí me la saqué. Ahí está. No me deja tocar nada. Eso, siempre el mago no te deja tocar nada. Bueno. Dame algo. No, en realidad es una presentación que dice Damas, Caballeros, con ustedes Coquito, que es el que va a negociar. ¿Te parece? No, decime cuánto está la taza. Y ¿Te lo puede decir el Coquito, el pájaro? Sí, ¿cuánto está? ¿Este es el pájaro? Este es el pájaro. Pero ese se lo afanaste a piñón. Sí. No es uno, no es el... Es el... Parece Kenchu. No, yo qué Kenchu, yo soy Coquito. El cajón no es loquito. Mirá, estamos acá. Mirá las chicas. Ah. Y mirá lo a Guido. Bueno, a mí comida no me gusta. Che, nos va a pagar. Sos hermoso. Bueno. ¿Cuánto cuesta? Y arrancamos en...
¿1200? Dame este. Dale. Ese cuidado que le gustan los chicos, ¿eh? ¿Está en pedo? ¿Está en pedo, vos? ¡Bajalo, bajalo! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Bajalo, bajalo, 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 bajalo! Siempre odié estas cosas. No, 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 no. No es que lo odié. Y bajás un pelotudo. Me gusta cuando lo veo, pero a mí... por momento, después me da cosa. O sea, nunca, además, como que no soy bueno. Sí, sos bueno. Está divertido también hacerte un poco el. Es raro lo que siento, porque no lo quiero hacer, pero a la vez es lindo el que lo sabe hacer. La hamburguesa que está de este lado está más buena. Es lindo. Pero no, cuando no se me ocurre qué tiene que dice. Bájamelo. En realidad, ¿100 pesos? ¿100 pesos? Está loco este. Loco las pelotas, no, loco. No, las... ¿Qué te ahí, yo la verdad pongo el programa solamente por las chicas. Si no, no, ni lo pondría. Ni lo miraría. Perdón, no, dije la... Como, sí, pero espera. Sí, ey, te lo regalo. ¿De qué sería Ailén? ¿De qué sería Ailén? Che, sí, te lo regalo. ¿Cómo que te lo regalas? En negocio. ¿Me lo regalás? ¿Se lo regalás? No, no. 800. 200 pesos. ¿Qué? No, 800. No, loco, no, 200 pesos máximo. Ya estoy pasado como a 120. ¿Cuánto? Es una taza. Me voy a terminar haciendo un café con leche y no va a pasar nada con eso. No, 250. 200 pesos a la una, 200 pesos a las dos y a las tres. ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva el aplauso grande? Sí, 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 dale. Sí. Sí, te lo vendió. ¿Te lo llevas? No, no, te lo vendo. Ay, no, otro más que me parece que me esté... Pero, ¿y me vas a decir el truco? ¿Cambia la carta? Algo así. ¿Cómo algo así? Para... ¡Qué paja, hijo de puta! Para. ¿Cómo algo así? Nada, dale, decime, ¿cambia la carta? Si no, no me lo venda, 200. ¿200 sí o no? Sacá el ave, ¿cambia la carta? Todos pueden ser un trader y generar ganancias. Y acá te explicamos. Dale. ¿Sí? 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 ¿Qué? Es como un yo, como que se le va el no. ¿Sí? ¿Qué? ¿200 pesos? ¿Sí? Y cambia la carta, ¿me lo vas a contar? ¿Me lo te enseño el secreto? El secreto y te enseño dos trucos más. ¿Pero me lo contás ahora? No. ¿Después no, del programa? Después, si quieres. Okay. A la una. Todo eso por 200 pesos. Que en el 2013 200 pesos a hoy ya no son nada. No te puedes comprar ni una coca con 200 pesos hoy en día. Pero bueno, son 200 pesos en 2013. Yo no lo voy a contar, pero lo que quiero es que cambie la carta. Okay. A la una. A ver, tira. A las dos, yo puedo, me contás el truco y cómo cambia la carta. Dale. Yo mañana se lo hago a ella, ¿eh? ¿Ok? Vení. A la una. ¿Qué? ¿Rubia está más buena? Muy bien. Está muy linda la rubia. Muy linda. ¿Qué? Nunca me pasó algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cambia? Sí. ¡No olviden! Comentar, compartir, darle like, suscribirse, activar la campanita, seguirme en las redes sociales. Para cuando yo suba esto, seguramente ya esté subido. Ya esté subido el del canal secundario, así que vayan a verlo. No. No sé cómo resolver el asunto. Igual soy medio malo con esto. De 20 veces tiré dos bien. A ver, a la una. A las dos. La metés, te mato. A la una. A las dos. Y a las tres. A ver. Tiene que tirar otra, me dice una producción. Más. No me jodas. Encima que no puedo. A la una. A las dos. Y a las tres. La metió. A la una. Ahí va. ¡La metió! ¡Se quiere matar, Guido! A la otra.
a las 2 y a las 3. A ver. Estoy en una encrucijada. Oh. El aplauso grande para... No se lo pudo vender, pero bueno. La he visto bien. Emanuel. Bueno. Ahí está. Emanuel se llama, como el mago mira. También Emanuel. El aplauso grande para Emanuel. Ahí está. Se va Emanuel. Bueno. Se va Emanuel. No, no es que no cambiaba, pero no puedo decir lo que me dijo. No lo puedo decir. Tengo muchas ganas, pero no. No, no lo puedo decir porque no puedo romper lo mismo que hacía en Grande Pa. Jamás decía claro. El truco y no voy los a cambiar códigos. Eso. Okay. Okay. Son códigos. Y mago enmascarado, te voy a dejar la trompa así. Él lo... Voy a dejar por acá, gente. Y nada. Nos vemos en un próximo video. No dije nada porque no pensé que iba a errar el chabón. El mago. Así que, gente. Nos vemos en un próximo video. Adiós.